en primer lugar. La segunda debilidad está siendo la desalineación. En realidad no son emociones, son sensaciones. Mirá qué cosa rara. Ella piensa que son emociones. Lo que está desalineado son las sensaciones. ¿Qué es una sensación? Que algo te queme, que algo te duele, una presión. Esas son sensaciones, ¿sí? Las sensaciones están como liberadas, ¿no? O sea, parece que sentís algo y no sabes ni por qué, frío, calor, por decirles, ¿no? Las sensaciones están todas como confusas. Vamos a separar en todos nosotros, y acá les aseguro una diferencia. No sé si lo hicimos o no esta tríada. Es muy linda, muy linda. Emociones, sensaciones, reacciones. Vamos a separar las sensaciones de las emociones y las emociones de las sensaciones. Pasar completo y permanentemente. Vamos a separar emociones y sensaciones, sensaciones de reacciones y reacciones de sensaciones, total, completo y permanentemente, y separamos las reacciones de las emociones de las reacciones. Que estén todas separadas, total, completo y permanentemente. Vamos a quitar toda la debilidad acumulada por haber confundido. Es diferente cuando sabes si es una emoción, una reacción, una sensación. Me enojé y grité, una reacción. Pero no lo mezclemos, porque estoy enojado, porque estoy triste, porque es que siento, y porque me duele acá, entonces yo me enojo. O sea, está todo mezclado. Entonces, de a uno vamos a poder poner la lupa y decir, a ver qué hago. Si está todo mezclado, ¿sí? Y acá Dana tenía junta, mezclada, las sensaciones y las emociones, al mínimo. O sea, por lo menos eso, ¿no? Mínimamente. Las reacciones no lo sé. Vamos a quitar todo eso y esa confusión la vamos a borrar del sistema nervioso central de todos nosotros. Sobre todo a la hora de medir vamos a borrar. Que no haya emociones, sensaciones y reacciones que estén debilitándonos.